La humanidad, a lo largo de su existencia, se ha esforzado durante siglos por conocer el origen y características de las demás especies que habitan en la Tierra. Sin embargo, en cuanto a la fauna marina, estamos muy lejos de conocer la ambigua variedad de especies que viven en las profundidades de los océanos y que incluso algunas forman parte de leyendas, mitologías e incluso hasta de la cultura popular. La serpiente marina, el kraken, leviatán, la medusa gigante, son criaturas que han sido vistas por marinos a lo largo del tiempo y en todo el confín del mundo. Hoy hablaré de los seres mitológicos marinos. Marineros y pescadores de todos los puntos de la Tierra cuentan historias sobre este tipo de criaturas terroríficas que horrorizaban a todo aquel que se atreviera a cruzar las líneas de su territorio. Es por ello que decenas de leyendas han sobrevolado la imaginación de muchos marineros que aseguraban haber visto a un increíble monstruo surgiendo de las profundidades del mar. De hecho, por el 1555, en Roma, se recopilaron las leyendas más famosas de monstruos marinos en el libro de Olao Magnus llamado Historia de las Gentes Septentrionales. En el vídeo de hoy os contaré los más significativos de la historia. Esta enorme y colosal criatura marina de la cultura escandinava es reconocida comúnmente como un tipo de pulpo o calamar gigante que emergiendo de las profundidades atacaba barcos y devoraba a los marineros. El mito puede realmente haberse originado en observaciones de calamares gigantes reales que aparentemente tendrían entre 35 a 45 metros de largo, incluyendo las 8 patas con tentáculos. Se podría decir que es aún más grande que el megalodón. El nombre Kraken suele asociarse popularmente a la especie de calamar gigante Architeuthis dux, de la cual hoy en día poco se sabe, debido a la gran profundidad a la que habita. Homero ya habla en la Odisea de una criatura perversa llamada Escila con la que Ulises tuvo que enfrentarse. Avanzando en la historia, muchos fueron los artistas que plasmaron en sus obras las terribles acciones de estos feroces animales. Las primeras historias acerca del Kraken datan del siglo XII, en Noruega, refiriéndose a una criatura del tamaño de una isla. En 1752, cuando el obispo de Bergen, Erik Ludvigsen Pontoppidan, escribió su Historia Natural de Noruega, describió al Kraken como una isla flotante de una y media milla. También escribió: parece estos son los brazos de la criatura, refiriéndose al Kraken. Y está dicho que si agarraran al hombre de guerra más grande, lo arrastrarían hasta el fondo. Cuentos antiguos, incluyendo los de Pontoppidan, describen al Kraken como un animal del tamaño de una isla flotante, cuyo verdadero peligro para los marineros no es la criatura misma, sino el remolino que crea después de sumergirse rápidamente en el océano. Sin embargo, Pontoppidan también describe el potencial destructivo de la gran bestia. Se dice que si se aferra al mayor buque de guerra, podría tirar de él hasta el fondo del océano. El Kraken fue siempre distinto de las serpientes marinas, comúnmente en la tradición escandinava. Desde finales del siglo XVIII, el Kraken se ha representado en varias formas, principalmente como grandes criaturas similares a pulpos, y a menudo se ha afirmado que el Kraken de Pontoppidan podría haberse basado en observaciones de marineros de calamares gigantes, siendo probablemente uno de los mejores ejemplos de una criatura mitológica basada en un animal real. En 1802, el francés macalogista Pierre-Denis de Montfort reconoce la existencia de dos tipos de pulpos gigantes en la Historia Natural General y Particular de los Moluscos,
una descripción enciclopédica de moluscos. Monfort afirma que el primer tipo, el pulpo kraken, ha sido descrito por los marineros noruegos y balleneros de América. Así como antiguos escritores como Plinio el Viejo sobre la segunda categoría más grande, el pulpo colosal. Se informó acerca de un ataque a un buque velero en San Malo frente a las costas de Angola. Monfort luego se atrevió a hacer más afirmaciones. Él propuso que 10 barcos de guerra británicos que misteriosamente desaparecieron en una noche en 1782 debieron ser atacados y hundidos por pulpos gigantes. Con el tiempo se demostró que esta afirmación no fue cierta y la carrera de Pierre Denis de Montfort nunca se recobró. Julio Verne también hace referencia al Kraken en su genial novela 20.000 leguas de viaje submarino. La evidencia principal de que el Kraken existió y de sus cruentos ataques procede de las marcas encontradas en los huesos de 9 ictiosaurios de unos 15 metros de largo, Sionisaurus popularis, que vivió durante el Triásico entre hace 248 a 210 millones de años. También la genética muestra que han existido durante unos 730.000 años. Se ha hablado sobre ellos en leyendas humanas durante cientos de años. Los calamares gigantes son la inspiración del Kraken. Hasta hace unos 155 años, la mayoría de la gente no creía que fueran reales. Se pensaba que eran monstruos marinos legendarios. Sin embargo, todo cambió cuando comenzaron a encontrarse marcas en la piel de los cachalotes hechas por estos calamares. Sus restos también fueron encontrados dentro de las barcas.